Valeria Calarco, directora de Turismo de Los Reartes, también pasó por la Feria Internacional de Turismo. Estuvimos hablando con ella y nos contó cuáles eran las propuestas que tiene Los Reartes para esta temporada verano 2022. Hacer volver a estar en este espacio de encuentro de todos los destinos de la República Argentina y de Latinoamérica, que es la feria más importante. Así que aquí estamos con toda la propuesta para la temporada de verano, con los eventos. En este verano vamos a volver a tener las queridas veladas criollas, así que vamos a tener tres fechas de veladas criollas en nuestro casco histórico, un evento con entrada libre y gratuita. Vamos a tener eventos deportivos, vamos a tener Maratón Los Reartes, un evento de mountain bike, una carrera de tres días, también muy importante, una maratón nocturna, también a finales de enero, muchísimas actividades, pero sobre todo la naturaleza y la tranquilidad de nuestro pueblo serrano. Eso que nos distingue toda la historia de Los Reartes, que se complementa con una oferta gastronómica también acorde y que tiene que ver con nuestra identidad. Sí, en realidad el año pasado, en cuanto a afluencia turística, tuvimos una gran temporada, pero no pudimos realizar estas actividades y los eventos a los cuales los turistas estaban acostumbrados a encontrarse en nuestro Valle de Calamuchita y puntualmente también en Los Reartes. En esta temporada es más parecida a nuestra normalidad porque vamos a tener esto, las actividades y eventos. Igualmente, quedó demostrado que la gente lo que busca sobre todas las cosas es poder disfrutar de nuestros recursos naturales. Un producto que viene con muchísima fuerza son los senderos. Tenemos dos senderos en Los Reartes muy importantes, el Yucac y el Ibachume, que la gente está visitando mucho. Así que creemos que la combinación de nuestro pueblo serrano, de la tranquilidad, de nuestros ríos, el río de Los Reartes y el río del Medio, más toda la oferta también de alojamiento, gastronomía y de estos eventos, es realmente superador y va a ser muy elegido en esta temporada de verano.